Digo, es que la televisión ha dejado de ser la televisión para ser un soporte más, donde se ven unos contenidos que se pueden ver en muchos sitios. Este fue el mensaje que ha Lo lanzado compartía Carmen Amores a los especialmente con el estudiantes de la profesor Universidad Javier Europea. Cuadrado. La presidenta Laforta clarificó los mitos y verdades acerca de la situación de la radiotelevisión pública en Europa en un acto precedido por el profesor Javier Pérez. Son caros, que le cuesta mucho al habitante. España está en 38,6. Por detrás de nosotros solamente está Lituania, creo que es Ucrania y alguno más. Si la UNO, que es la que tiene mayor presupuesto, no estuviera dentro de este estudio, los índices y todos estos baremos estarían todavía más bajos. Con este acercamiento de la mano de toda una veterana del sector, Amores incentiva a los futuros profesionales de la comunicación a derivar en modelos cada vez más digitales. En un momento en el que el sector está cambiando a pasos agigantados. Entender la necesidad y la esencia para el ciudadano de tener también su propio servicio audiovisual, que no es solo la tele.